El secretario de Salud del Gobierno Estatal, Daniel Acosta Díaz de León, recordó que la vacunación contra el virus de la COVID-19 continúa vigente para niños de entre 5 a 11 años y para mayores de edad que no estén vacunados contra la enfermedad o que requieran uno de los refuerzos. Okay, para niños es Pfizer, sigue siendo Pfizer, no hay ninguna otra autorizada para niños, para menores de edad. Y estamos en espera que nos digan cómo va a venir el sistema, el nuevo programa de vacunación para fines de este año. Recuerda que ese tipo de vacuna es la Abdalá, y la gente que tiene algún, o sea, desde no tener ninguna vacuna, alguno de sus refuerzos, esos son los que pueden acudir al IMSS y a los servicios de salud, a los centros de salud. Aquí no hay módulos especiales para poderse vacunar. En ese tenor señaló que los casos en San Luis Potosí no han registrado un aumento significativo como en la parte centro del país. Hay días de la semana, por ejemplo, sábados y domingos, que no se registran los casos. Entonces, hay media semana donde aumentan 10 o 11, nada comparado con los más de 100 que teníamos, ¿no? Asimismo, dijo que las hospitalizaciones y las defunciones se han mantenido en cifras bajas, aunque insistió en seguir aplicando las medidas sanitarias, sobre todo por parte de un sector vulnerable. Acosta Díaz de León declaró que la demanda de biológicos ha presentado también una baja importante, pero insistió que la aplicación de vacunas estará disponible durante lo que resta del mes de agosto. No es la demanda que teníamos al inicio, sin embargo, los padres de familia siguen acudiendo con sus menores a vacunas. El resto del mes, todo agosto. No tengo la fecha cómo van, pero no ha variado en gran forma el número, ¿no? Íbamos arriba del 51%, es la última cifra a mediados de año. No hay una actualización porque no ha habido realmente muchos casos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.